恩尼斯蒂娜是慈济在圣哥地亚市的志工，投入受灾户访查。这天是星期天，尽管家里有事，也不愿意打破自己的承诺。Gracias a Dios, pues ya estoy bien, mi familia está bien, mi casa está bien. Dar un poco, ¿no?, de uno mismo a las demás personas que ahorita están en desgracia. Bueno, así lo hemos venido haciendo desde el 19. Yo estaba en Xochimilco y me tocó ver muchas cosas. Esa fractura se hizo con el, sí, con temblor. El temblor. ¿Aquí quién vive usted? Ah, no, Guillermo, mi hermano. Es que lo operaron de las caderas y tiene placas. Y me dice él que él no puede permanecer sentado. Entonces es discapacitado, se puede decir. Exactamente. Esa está mal. Esa sí está peligrosa, ¿eh? Porque está así. Todo. Si fuera así, todavía es un poquito más. ¿La estructura está dañada? O sea, sí, la estructura. Todo esto. Todo se levantó. Todo esto se levantó. Salud. Ganas, ¿eh? Adelante. Hoy es día de estar con la familia. Es más, teníamos ahorita se puede decir que una reunión familiar, pero ya me siento con el compromiso de que voy a apoyar. Exactamente. Me nace venir a apoyar, aunque sea un poquito, poner de mí para los demás. Vaya de afuera. Ahorita realmente aquí están viviendo en una tienda de campaña. Pasar el recorrido y ver a la gente cómo está, se me parte el corazón, porque, o sea, ver la tristeza. ¿Cómo les explico? El dolor que siente. Mi familia está bien, pero ver estas personas que necesitan mucha ayuda, además mucho consuelo. Y de verdad, si ustedes pueden hacer algo por ellas, háganlo.